Nuestro siguiente paso en nuestro curso de CSS serían las transiciones 2D. Vamos aquí al tutorial y buscamos la sección de CSS 3, transformaciones 2D. Las transformaciones 2D en CSS 3 nos permiten mover, escalar, girar y deformar elementos HTML. Como pueden verlo aquí, está rotado, escalado y deformado. El soporte de las animaciones de las transformaciones 2D, como pueden ver, Internet Explorer 10, WebKit 12, Mozilla, Safari y Opera. Las transformaciones requieren que vaya el prefijo WebKit. Las transformaciones que podemos usar 2D serían trasladar, rotar, escalar, sweep, que luego viene traduciendo como deformar o sesgar, y matriz. En este caso vamos a comenzar con translate. El método translate dice aquí, con el método translate movemos el elemento de su posición actual dependiendo de los parámetros que son dados en el eje X y en el eje Y. Comentamos aquí un poco y podemos ver que la propiedad CSS es transform, pero estos son los prefijos para cada tipo de navegador para que funcione. En este caso vamos a usar nosotros WebKit, porque nosotros estamos usando Google Chrome. Copiamos esta regla y se la vamos a aplicar a nuestro párrafo que tenemos aquí. En este caso, nuestro párrafo está, como recuerdan, en nuestro elemento description. Sumamos nuestras reglas CSS y buscamos description. Aquí está. Y aplicamos el WebKit transform. Aquí está. WebKit Translate, que es para trasladarlo, y recibe dos valores, dos parámetros, que son en el eje X y en el eje Y. En este caso, vamos a refrescar nuestro ejemplo. Como puede ver, se ha movido de su posición actual. Si damos clic derecho, inspeccionar elementos en nuestro modo consola, y seleccionamos el elemento, vamos a aumentar un poco aquí. Aumentar un poco aquí. Podemos aquí ver cómo se está aplicando el efecto. Si yo doy clic aquí con la flecha para arriba y para abajo, puedo jugar con los valores. En este caso, puedo moverlo así en el eje X, como pueden ver. Su posición actual estaba en 0. Vamos a ponerlo en 0. Su posición actual era esa, en 0. Entonces, con la flecha para arriba y para abajo, yo puedo jugar con los valores en X y en Y. En este caso, puedo moverlo aquí. Y en este otro caso puedo moverlo en X y aquí lo muevo en Y. Y así es como funciona la propiedad transform en el translate de la transformación en 2D. De ahí no hay nada más que saber, puedes mover un elemento en Y o en X. La otra transformación que sería, que veamos, es la de rotar. La de rotar, igual se usa el prefijo transform, pero en vez de translate ponemos rotate y le damos los grados que lo vamos a rotar. En este caso vamos a copiar solo esto. En vez de estamos haciendo aquí, estarlo pegando y guardando, voy a hacerlo de una sola vez en el modo consola. Ustedes ya saben que en su proyecto solo tienen que copiar esa propiedad y pegarla en su hoja de estilo CSS. Para propósitos de este video, lo voy a hacer aquí en modo consola. Entonces, en este caso, voy a desactivar la transformación de Translate y voy a hacer un control, un paste de lo que copié. En este caso, vamos a ver aquí. Aquí está. Borro este y pongo el rotate. Aquí lo tenemos, miren cómo se está rotando el elemento en 30 grados. Igualmente puedo jugar con estos grados, con la flecha para arriba y para abajo, para rotar el elemento.
Y hasta que tengamos el efecto que nosotros queremos, podemos copiar esto, los valores que hemos generado, y los pegamos en nuestro elemento que nosotros queramos. De esa manera ya tenemos nuestro elemento rotado. Con Rotate no hay nada más que decir, esto va de 0 a 360 grados, nada más. El otro que no sería sería Scale, lo que hace es escalar el elemento basado en igual en eje y en eje y. Así que en este caso vamos a probar Scale. Vamos a borrar Rotate y pongamos el Scale. En este caso, como pueden ver, se ha escalado el elemento dos veces en su eje, dos veces de su tamaño actual, dos veces en el eje X y cuatro veces en el eje Y. Por eso es que se mira así de enorme. Si cambio estos valores a 1, es el tamaño original. Entonces, en este caso lo que va a hacer es 0.2, 1.2 más grande que el tamaño original. Y dos veces en su eje Y. Y eso es todo, así es como se usa la propiedad scale. Ups, está más. Ok, entendido. En este caso, si no queremos estar jugando con los valores de X y Y, solo podemos especificar un solo valor y se va a aplicar a los dos ejes. Como pueden ver, aquí tienen dos veces su tamaño. Y con eso. Ah, bueno, después tenemos skew, que sería la deformación. La deformación igual se aplica en el eje X y en el eje Y, pero los valores que se le pasan son en grado. Vamos a probar esto. Entonces, ponemos aquí. Entonces, igual podemos jugar con los valores para ver cómo esto funciona. El eje X y este en Y. Y si ponemos el Y, ustedes saben cómo se está deformando en el eje Y. Con este se hace en el X. Y eso es todo. Esas son las únicas transformaciones 2D. Esto de Matrix es como un shorthand de todas esas propiedades, vamos a especificar todas esas propiedades en una sola más matriz. Pero para este tipo de tutoriales un poco de principiante vamos a omitir esta parte. Vamos a quedarnos con lo que acabamos de ver ahora. Una cosa interesante sobre las transformaciones es que nosotros podemos especificar más de una. En este caso tenemos que el objeto va a girar 30 grados. Puedo aplicar el translate. Y es que el último y un skew con una deformación. Y una deformación. Entonces, en este caso, podemos aplicar varias transformaciones en una sola línea. Primero va a rotar, después va a trasladar y después va a deformar. Grabamos. Y aquí lo tengo. Yo también las tres aplicadas en una zona. Podemos jugar con cada uno de ellos. Y van a ver cómo funciona. Ahora, a este punto solo estoy pensando, esto no es muy útil. Que ejemplos prácticos donde pueda yo usar esto. Bueno, ejemplo práctico que puedo dar a usar esto sería. Sería, por ejemplo, usando scale, por ejemplo. Cuando nosotros, recuerden que cuando nosotros ponemos aquí en ejemplo, en este ejemplo, lo habíamos usado aquí en nuestro menú, en esta imagen que tenemos aquí. Hemos usado una segunda clase over. Lo que hace es cuando se ponga over, pasamos la opacidad a 1, porque originalmente
elemento tiene una opacidad de 0, de 0.5. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle una escala. Digamos aquí en scale. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando se pongan sobre el, sobre la imagen, cuando el cursor esté sobre la imagen, vamos a aplicarle una escala de un factor del 2.5. Entonces eso va a hacer que cuando el cursor esté sobre la imagen se va a agrandar más. Eso sería un ejemplo útil, un ejemplo práctico de usar la transformación. Como pueden ver, ahí están. Bien. Muy interesante. Igual podemos aplicar cualquier transformación que nosotros queramos. En este caso, ese rojo de 30 grados. Así pueden probar con cualquiera de las propiedades. En este caso también hay, además de estas transformaciones, tenemos el CS3, no sé si recuerdan el CS3 generator.com que hemos visto anteriormente. Nos da herramientas para hacer nuestras propias transformaciones. Aquí 10, 2, y aquí podemos ver en tiempo real cómo se están haciendo los cambios. Y cuando genere el código, lo copiamos y lo podemos pegar en nuestro elemento HTML y nos pone todos los prefijos de los navegadores para una correcta compra. ¿Qué más? Vamos a hablar sobre las transformaciones. Las transformaciones lo tengo. Las transformaciones 3D. Además de las transformaciones 2D, existen las transformaciones 3D. Las transformaciones 3D son, por ejemplo, ok, aquí hay un ejemplo muy bueno en la obra de Crespi. Esta es una transformación 2D. Miren cómo rota. Y esta es una transformación 3D. La diferencia es que está siendo como un grado de profundidad 3D. Aquí tienen la compatibilidad de los navegadores. Y todos los que se necesita para usar las transformaciones 3D. En este caso, la transformación 3D tiene el botón de X y el Y. Vamos a usar esto. Un pequeño elemento que lo aplica aquí y ya está. Miren, en el eje y vamos a rotar el elemento en el eje. Para eso se usa esta propiedad que se llama rotate X y podemos jugar con un grado aquí. Pueden ver la rotación se hace en efecto 3D muy bien, no un grado. Además de la rotación 3D en X, tenemos la rotación Y que va a girar en su eje Y. Por ahora eso sería todo en las transformaciones 2D y 3D. En este tema no voy a profundizar mucho porque como este video tutorial está enfocado principalmente, no me quiero meter demasiado en lo que es transformaciones 3D y 2D. Y además de que es un tema muy grande y realmente no tengo la experiencia para hablar sobre estos dos temas de transformación. En este caso les puedo decir que las transformaciones 2D para que se van a usar con las transiciones y con las animaciones que vamos a ver en el video o en el siguiente video. Le van a dar un poco más de ese sentido a estas transformaciones 2D. Por ahora eso sería todo en el curso. Ah, bueno, antes de continuar, más si que aquí pueden poner, si les interesa, herramientas como esta, como CS3, Generator, lo pueden poner en Google, por ejemplo, vamos a ver, CS3
Sí, claro. 3D Transform Tools. En este caso creo que la tuviera es una buena herramienta que puedes ver la previa vista de lo que están haciendo y que están moviendo los valores para ver cómo se transforma el elemento. Y aquí le genera el código CSS que pueden usar. Sí, eso sería todo, más que todo con las transformaciones donde se pueden rotar, escalar, deformar y mover. Bueno, eso es todo por este video. Gracias.